iFriend Film Festival permite tan al público que ya conoce el cine francés de descubrir nuevas caras, nuevos directores, la nueva generación del cine francés, que al público que es más alejado al cine francés por quizás por razón cultural o por a veces en México hay también un público que vive un poco alejado de las salas de cine y más a menudo de las salas de arte, de simplemente conocer el nuevo cine francés. Este festival ofrece del 14 de enero al 14 de febrero por un mes 10 largos metrajes y 18 cortos metrajes. Así hay para todos los gustos, hay comedia, hay dramas, hay películas negras, que es un género que se ve poco en las salas de cine, y son gratuitas, son subtituladas en español, pero también son películas todas recientes. Es un festival de películas recientes, estrenado a Francia en 2020 por las más ancianas y 2021 por la grande mayoría. Sí, estamos muy agradecidos al público mexicano que cada año Francia es el tercer país en número de películas estrenadas después de los grandes películas Estados Unidos y México. El Tour de Cine Francés en el otoño es el primer festival de cine francés en el mundo y cada año My Friend Film Festival, uno cada cuatro espectadores en el mundo es un espectador de México. Sí, hay una curiosidad por el cine francés. Creo que es porque al final somos dos países con una cultura similar, países modernos. De tradición quizás católica, todo eso quizás un antropólogo, un sociólogo lo contaría mejor que yo. Y por otro lado, creo que para hablar más de mi especialidad, es el hecho que Francia produce casi 200 películas al año, cada año, y que producimos de todos los géneros. Así, creo que no es que hay un público mexicano que le gusta un tipo de película francesa, es que cada mexicano que, si tú quieres, te gustan los dramas, hará una película francesa que le gustará, si te gustan las comedias. Y My Friend Film Festival representa esta diversidad. Sí, My Friend Film Festival está disponible en tantas plataformas. Necesito mencionarla: YouTube, Dailymotion, Mubi, Filmin Latino, Plataforma Cine, el sitio internet del Festival de Morelia. Creo que es porque es la 12ª edición. Hemos visto muchos festivales que recientemente tuvieron que reprogramar y tener una actividad en línea, y eso es complicado, toma tiempo. La fuerza de My Friend Film Festival es un festival que ha empezado a probar una versión en línea a partir de 2010 y cada año se mejora, cada año hay nuevas plataformas. Por ejemplo, este año la plataforma Cine se sumó a la lista de este proveedor.